Tenemos una misión. Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy vengo a hablaros de mi análisis de Call of Duty Black Ops Cold War, la última entrega de la conocidísima saga Call of Duty, que en esta ocasión se ambienta en la Guerra Fría, que lleva con nosotros ya unos cuantos días y a la que he podido jugar durante unas cuantas horas, durante muchas horas, tanto a su campaña como a su multijugador, como a su modo zombies, para traeros este análisis, para contaros lo que me ha parecido esta nueva entrega, que es divertidísima, que creo que va a encantar a todos los jugadores clásicos de Call of Duty, pero que también me ha parecido que empieza a dar signos evidentes de agotamiento y creo que Activision necesita poner a descansar la saga Call of Duty, o por lo menos necesita de darle toques nuevos, toques más interesantes, como vimos en la entrega del año pasado en Modern Warfare. No me entretengo más y voy a empezar ya a hablaros de todo lo que me ha parecido Call of Duty Black Ops Cold War. Voy a comenzar hablando de la campaña que, como os he dicho hace un poquito, está ambientada durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la campaña me he tenido que enfrentar a una nueva amenaza que puede poner en jaque al mundo libre, dar el poder del globo a la Unión Soviética y todas estas típicas americanadas que a nivel personal me empiezan a cansar ese patriotismo exacerbado de los estadounidenses en todas las campañas o en casi todas las campañas de la saga Call of Duty. En esta campaña me he encontrado con algunos viejos conocidos de la saga Black Ops y también con situaciones que ya están un tanto manidas y con algunas mecánicas nuevas con toques de rol o toques de sigilo que sí funcionan pero que ya hemos visto también en otros juegos como por ejemplo Hitman. Esta campaña tiene sus momentos bastante interesantes que me han gustado, sobre todo hacia el tramo final, pero también hay situaciones que podían haber aprovechado mejor tanto a nivel narrativo como a nivel jugable y no creo que esta campaña vaya a pasar a la historia, tanto ni la campaña en general como ninguno de los niveles. En líneas generales, me ha parecido que todo lo que he visto en la campaña ya lo he visto en otros Call of Duty o en otros juegos, y pese a que es entretenida, que dura sus 5 horas y que es una campaña un poquito más rejugable que en ocasiones anteriores, creo que no es la más inspirada ni la más acertada del mundo. Divierte, está bien, cumple con su función y punto. Voy a hablaros ahora de otro de los pilares de este Call of Duty Black Ops Cold War, que no es otro que el modo multijugador. Treyarch, que son los encargados de la edición de este año, siempre son bastante hábiles a la hora de diseñar y equilibrar los enfrentamientos online. No en balde, el anterior Black Ops 4 nos ofrecía una experiencia realmente divertida y al menos ante mis ojos muy equilibrada. El anterior Black Ops 4 a nivel de multijugador, recordad mi videoanálisis, me encantó. Centrándome ya en este Black Ops Cold War, en muchos aspectos es más continuista con respecto a otros juegos clásicos de la saga y me ha ofrecido una experiencia bastante más arcade que en la entrega anterior, que en Modern Warfare, que tiraba bastante más a simulación. Esto se nota desde el comportamiento de las armas hasta el diseño de los mapas, pasando por las diferentes acciones que puede realizar nuestro alter ego virtual en el campo de batalla. Este multi me parece que está pensado para agradar a los más puristas de la saga, para lo bueno y para lo malo, y me ha ofrecido lo mejor de los Call of Duty de hace años, mientras me daba una sensación de que estaba jugando a lo mismo que entregas anteriores, a excepción una vez más del último Modern Warfare. Eso sí, quiero alabar el buen trabajo de equilibrio y optimización de los modos online que ha hecho Treyarch tras la beta, ya que en este momento me ha ofrecido un título bastante pulido, aunque en mi periplo con el juego me he encontrado con ciertos mapas que bajo mi punto de vista podrían estar mejor equilibrados. Los dos ejemplos más claros son Miami o Cartel, los que creo sinceramente que se podrían hacer mejoras para favorecer una confrontación más táctica, y sobre todo en Cartel esa zona del centro es un tanto caótica y creo que pierde un poco de diversión en este sentido con una zona tan abierta. Entre las principales novedades del multijugador me he encontrado con ciertos ajustes en los modos de juego que lo que buscan, bajo mi punto de vista siempre, es promover el enfrentamiento, evitando que ciertos jugadores se queden campeando, como se dice popularmente, es decir, que se queden apostados durante mucho tiempo en un mismo lugar. Se realizan retoques aquí y allá para favorecer una jugabilidad que sea muy de correr, muy de presionar la línea enemiga mientras vas disparando, mientras vas lanzando granadas y te vas abriendo paso a lo largo del mapa. Eso sí, estos cambios, como algunos retoques en el modo dominio y demás, se van a notar más a nivel competitivo que en las partidas que se jueguen normalmente entre miembros de la comunidad. Además de los modos clásicos como dominio, baja confirmada, buscar y destruir y un largo etcétera,
Tenemos dos nuevos modos de juego que destacan por encima del resto, siendo el primero de estos modos el escoltar al VIP, en el que tienes que llevar a un jugador hasta un punto de extracción del mapa, algo que ya he visto en otros juegos como Counter Strike, y que favorece el trabajo en equipo o las emboscadas, siendo uno de los modos más tácticos junto a los ya mencionados buscar y destruir o dominio. El otro modo nuevo que quiero destacar es Bomba Sucia. Este modo sí tiene más personalidad y me ha propuesto un enfrentamiento de 10 equipos de 4 jugadores en los mapas más grandes de este multi, que son Ruka y Alpine. En este modo he tenido que trabajar junto a mis compañeros de equipo para reunir uranio y detonar unas bombas sucias que están esparcidas por el mapa, lo que nos permite ir ganando puntos para darnos la posibilidad de ganar la partida. Este modo me ha parecido una especie de evolución de botín que lo encontramos en Warzone y ofrece enfrentamientos bastante intensos y divertidos, aunque tampoco creo que vaya a marcar una época en el futuro de la saga. En cuanto a Warzone, sabemos que en el futuro va a estar totalmente integrado en este Black Ops Cold War y en este momento podemos acceder a Warzone desde Black Ops Cold War, valga la redundancia, pero se nos saldrá del juego e intentará iniciar Modern Warfare y tendremos que tener instalado este Warzone de forma independiente. Veremos en el futuro cómo es el proceso de fusionar Modern Warfare, Warzone y Black Ops. Toca hablar ahora del modo zombies, que en general tiene los mismos síntomas de agotamiento que el resto de esta entrega. Estos zombies son divertidos, te echas unas risas con los amigos y sirven para pasar el rato, pero están lejos en esta entrega de ofrecernos su mejor nivel. El mapa me parece que está poco inspirado y además me parece que tiene menos secretos y que en líneas generales Treyarch no ha estado tan avispada o tan hábil para ofrecernos un zombies como en entregas anteriores. De hecho es que el zombies de Black Ops 4 era infinitamente mejor que el que nos hemos encontrado en este Black Ops Cold War. En cuanto a las mecánicas de disparo, tengo que reconocer que lo que hace siempre Activision, lo que hace en esta ocasión Treyarch con las sensaciones a la hora de apuntar y disparar, es alucinante. Da mucho gustito, entre comillas, ponerte a disparar, ponerte a coser a balazos a los enemigos en cualquier Call of Duty, da igual el perfil que tenga. En este caso es un perfil más arcade, algo que se nota tanto en el tiempo que tardamos en matar a un enemigo como en el comportamiento de las armas como el retroceso, por ejemplo. Además, este Black Ops Cold War hereda el sistema de progresión de Modern Warfare y nos permite ir desbloqueando poco a poco nuevas armas y a medida que las vas usando puedes acceder a diferentes piezas para personalizarlas y adaptarlas al gusto de cada uno. Antes de acabar con el videoanálisis, quiero hablaros del apartado técnico de Call of Duty Black Ops Cold War, que ofrece unos gráficos que siguen la estela de Modern Warfare y que al menos para mí no evolucionan demasiado con respecto a la entrega anterior, al menos en PC, teniendo mucho cuidado y mimo a la hora de traer a la vida de forma virtual cada una de las armas presentes en el juego, algo en lo que yo me fijo especialmente. Lo que no me ha gustado tanto, entre otras cosas, es la inteligencia artificial de la campaña, en la que he notado unos cuantos fallos, así como algunos errores en los motores de colisiones durante la misma, que ha hecho que atraviese algunos objetos y que me encuentre con algunas situaciones un tanto caóticas. También creo que se ha hecho un peor trabajo de optimización para PC con esta entrega, con mi procesador, un Intel i7-7700K, llegando a un uso de casi el 80% cuando tenía el Ray Tracing activado, aunque esto no cambiaba demasiado si tenía el Ray Tracing en normal, en avanzado o a su máximo nivel. Esto provocaba algunas caídas de imágenes por segundo bastante contundentes. En un principio podría pensar que este problema era debido a mi procesador, que ya está entrado en años, y en parte es así, pero también hemos probado Black Ops Cold War en un ordenador más moderno, con un AMD Ryzen 3700 y con la misma tarjeta gráfica que usamos con el i7-7700K, una Nvidia GeForce RTX 3080, notando en esta ocasión una gran mejoría de hasta 25 imágenes por segundo que nos confirma que evidentemente hay un pequeño cuello de botella con nuestro procesador, pero también con este equipo nos hemos encontrado con caídas de frames importantes en ciertos puntos, y por ejemplo hay en zonas de la campaña o en mapas en los que podemos jugar a una alta tasa de imágenes por segundo, sin bajadas y siendo bastante estables, y en otras en los que los FPS caen en picado o hay bajones que son bastante considerables. Da igual el procesador que usemos y todo esto usando una Nvidia GeForce RTX 3080. Creemos que es un problema de optimización, ya que Modern Warfare con una gráfica 2070 Super y el mismo procesador que uso normalmente, un i7-7700K, me iba como la seda en todo tipo de situaciones, así que estoy convencido de que estamos ante un problema de optimización, más allá de que sí, mi procesador se está quedando un poquito viejo.
en líneas generales, y de media con ray tracing activado en situaciones sin problemas, sin caídas de frames, he conseguido mantener unos 60-70 FPS estables, y si desactivaba el ray tracing, esta tasa de imágenes por segundo subía a los 130, incluso superaba los 140 FPS, lo que es ideal para jugar con mi monitor de 144 Hz. Y por eso precisamente son una lástima esos problemas de optimización que hacen que esta tasa de imágenes por segundo baje de forma brusca en algunas situaciones. A nivel técnico también quiero destacar la tecnología Reflex de Nvidia, que permite reducir la latencia del equipo en general, pudiendo reaccionar más rápido durante el multijugador, lo que me ha permitido tener cierta ventaja en los encuentros en los que en el multi te encuentras por sorpresa de frente con otro jugador. Por último, también quiero aplaudir el enorme trabajo de Treyarch en el apartado sonoro, contando con una ecualización con una mezcla de audio sublime y con mil y un detalles de sonido realistas que han hecho que haya disfrutado como nunca, reconociendo el sonido característico de una AK-47 o una M16 y sintiendo cómo todo explota a mi alrededor o cómo suenan los casquillos de nuestras balas al rebotar sobre el suelo, ya sea sobre una chapa, sobre la arena. Cada cosa tiene su sonido característico y es una auténtica delicia. Voy terminando ya con este videoanálisis y, en resumen, Call of Duty Black Ops Cold War es un muy buen juego de disparos, entretenido, divertido y adictivo, pero para mí es un paso atrás en cuanto a lo que nos ofrecía Modern Warfare, una apuesta más clásica y arcade que comienza a dar signos evidentes de agotamiento y que me ha dejado con una sensación de déjà vu, de que todo lo que he vivido en la campaña, en el multijugador y en el modo zombies ya lo he experimentado antes. Los amantes de la saga estoy seguro de que disfrutarán durante cientos de horas con esta entrega, pero desde luego creo que Call of Duty necesita más pronto que tarde un respiro si sigue con esta tónica más continuista. Igual que Modern Warfare fue bastante rompedor y ofrecía bastantes cosas nuevas a nivel de mecánicas jugables, este Black Ops Cold War es más continuista para lo bueno y para lo malo. Aún así, estamos ante una muy buena entrega de Call of Duty que, como os digo, seguro que a los fans de la saga os va a gustar. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, amigos, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao.